Nosotros estamos trabajando todos los días, ¿verdad? De lunes a viernes y de 7 a 15 horas es nuestro horario de trabajo y tenemos nuestro programa en el cual tenemos que cumplir. ¿Este programa en qué consiste? Tenemos programa de hipertensión, diabetes, tenemos programa de planificación familiar, de vacunas, tuberculosis, lepra, tenemos programa de desarrollo y crecimiento. La parte promocional, ¿verdad? Las charlas en la escuela, en la institución, en la comunidad, el apoyo comunitario, la atención a las colonias indígenas. Esos son los programas que nosotros tenemos. La USF tiene sus limitaciones, ¿verdad? Exactamente, tiene sus limitaciones. En este caso, por ejemplo, es netamente preventivo, ¿verdad? Nosotros trabajamos más la parte de prevención. Asimismo, se tiene que derivar al hospital de Pedro Juan Caballero. ¿Hay un convenio? ¿Cómo trabajan con la gente del hospital? No, y nosotros tenemos acceso libre acá, ¿verdad? Simplemente comunicamos o hacemos una hoja de referencia, de remisión, y se le deriva ya al hospital regional los casos más graves. Como médico solo estoy yo, estas dos licenciadas, el chofer y una odontóloga, lo que está por el Ministerio de Salud. Y sí, nosotros tuvimos pasante, una médica especialista que se fue a hacer su pasantía rural allá, ¿verdad? Y con el objetivo de quedarse también en la comunidad, ¿verdad? Pero por, ¿cómo te estoy diciendo? Por las malas prácticas, por ejemplo, de algunos políticos, por ejemplo, que empiezan a hablar mal de todo el mundo. Entonces, esta colega nos dio un paso al costado y vino a trabajar acá en la regional. O sea que está inmiscuida en la política. No, no tiene ninguna inclinación. Es que allá, bueno, es fácil trabajar. Allá, pues, la gente, los políticos muchas veces empiezan a difamarnos, a regañarnos, a decir estupideces de nosotros. Entonces, esta colega no le gusta estas cosas, ¿verdad? Entonces prefirió dejar el rubro que tiene allá y venir al hospital regional para trabajar mejor acá.